los perros. Estamos en Bangkok. Bueno, este es el primer hotel que hemos cogido, que está al lado de lo de la boda de mañana, y ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Mirad. Aquí está la puerta de entrada. Aquí hay un sofá. Aquí está la mesa del comedor, la terraza, nevera, y aquí, como hay un montón de espacio, hemos soltado las mochilas aquí. Por aquí hay un pasillito. Esta es mi habitación. El armario. Aquí hay otra habitación. Un vestido de la boda. Una habitación. La cama. Y si hay un cuarto de baño que está aquí, pero bueno, tampoco. Cuarto de baño. Lavabo. Y la bañera. Pues nada, ahora ellos han ido a tomar algo y yo me he venido aquí a ducharme y a descansar. Seguramente dormiré un poquillo porque las 10 horas que era del avión de Helsinki a Bangkok no dormía nada. Me he tomado un día Zepan y no me ha hecho absolutamente nada, porque es que era imposible. Me ha entrado un dolor de espalda de estar, claro, todo el rato sentado, porque el primer avión eran 4 horas 50 y este 9:50 y no... No estaba para hostias, tío. Así que ahora yo me voy a duchar primero, luego voy a avisaré a... Porque en esta habitación dormimos cuatro. Luego avisaré a la Marta que sube ella a ducharse y así. No sé si yo me quedaré a dormir
Ya veremos. Y ellos no sé dónde irán. Es que ahora allí, mira, allí son las 6:30. Y aquí son las 11, creo que son. O sea que llevamos un jet lag que flipas. Pero bueno, me voy a duchar y luego sigo contando. Buenos días. Ya me he echado la siestilla 3 horillas. Y ahora estos me han venido a buscar. Que ellos han ido a comer fuera y todo eso. Yo no, porque entre que tengo la tripa mal y luego pues que quería dormir. Y ya está. Ahora vamos para abajo a ver qué pasa. Pekín Express. Hemos cogido un taxi y nos vamos a Wan Saket. Ahí tengo un problema. ¿Tú lo vienes muy grande? ¿Estos 10 pequeños? No. ¿Lo has cogido? Bueno, lo cogí todo lo que tenía. ¿Y 10 pequeños de 10 o algo? No lo sé. ¿Sabes lo que nos ha pasado a nosotros? ¿Qué? Que el tío no sabía dónde estaba nuestro hotel. Y se iba para la derecha. Le hemos dicho, no, 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 izquierda, izquierda. Íbamos con el GPS, que no estaría mal por... Si no, verá que somos unos retrasados. You speak English a little? No. No, no? I don't speak Thai. Sí, cap. A ver, David, explícanos dónde vamos. Vamos a Wan Saket. Pero creo que no estamos en el sitio correcto. Enseña esto. Y nos viene una moto por detrás. O un tuk 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 tuk. Estamos aquí. Pero no sabemos si es esto o no es esto. ¿Va con una espada? Claro, va con un paraguas. Por ahí viene un Buda. Aquí. ¿Qué es esto? Se ha liado. Se ha puesto a llover un montón. ¿Dónde se casa Luri o cómo va eso? No lo sé. Madre mía. Mira, mira, mira. Que ya rayó un dedo pequeño. ¿Por qué llevas esto si no estás acostumbrado a andar con ella? Anegua la entrada, sí, claro. ¿Y cómo se sabe que es la entrada? ¿Le has mandado una foto si era esto o el chaquet? Que está cayendo la de San Quintín, tía. Está lloviendo mucho. Está lloviendo un montón. No voy a hacer esta marca. Mira. Esto es muy así. No. Sí. Yo te digo que no. Ahora es que estamos aquí mirando con el mapa porque no sabemos dónde está el templo donde tenemos que ir. Están aquí. Estamos aquí refugiados. Mira, 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 mira. ¡Ay, ay, 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 madre mía, madre mía, madre mía! Esto no para, ¿eh? Ya. Yo tengo los pies chorreando. Dice que está en un cubert la entrada. Entrada, ¿no? Es que no lo sé si está ahí o yo qué sé. Está aquí a la derecha, hijo. Va, vamos a... Doblar. Tú, mi papá que te dice, no me lo ha dicho. A ver, un momento. Yo le dije que no funciona. Pero mira todo el agua que cae. Venga, va, para arriba. 3.400... Bueno, ahora ya. Ya está, ya está. Ahora ya está chupa. ¿Qué haces? Ah, qué asco, por Dios. Con los pies. Con todos los pies. ¿Qué? Pues ya sabes. Es doliente. Yo no. Se cago a chorro, tío. ¿Y algo que va a hacer aquí en la alfombra? Me da un montón de... ¿O no? Yo la 4. Ojalá.
No. De hombre de cobra. Comptes si vols fins a 10. Ojo, ojo. Madre mía. Ya estamos yendo a un restaurante a cenar y ya seguramente nos iremos al hotel porque aquí son las 6 y algo. Ahora espérate, que dicen que quieren descansar. Aquí hay otro. Y eso. Y ya nos iremos para a ducharnos otra vez. No es un bochorno. Que nos está grabando. Tienen pies de pollo. Ya está el rollo, qué chuli, ¿no? Ya. Ayer momento.